Hola amigos, sed bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. En este vídeo os traigo una increíble rutina que nos va a ser de mucha ayuda para devolver el brillo a nuestra mirada, para devolver los párpados a su lugar, para volver a subir los párpados. Pero antes de dar paso a esta rutina tan interesante, me dirijo a ti, a esta persona, que es la primera vez que llega a este canal, Alquimia Interna Iván Trujillo. Si todavía no has tenido tiempo de suscribirte, antes de que empecemos es el momento, no olvides de hacerlo, de clicar sobre esta campanita, para que así YouTube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo, y así pues no te lo pierdas. A medida que nos vamos haciendo mayores, la musculatura de nuestro cuerpo empieza a debilitarse y empieza a aparecer la flacidez en la piel. Entre otras zonas del cuerpo, esta debilidad muscular, esta flacidez en la piel es muy visible en los párpados superiores, puesto que empiezan a caer y empiezan a cubrir una gran parte del ojo. Si queremos prevenir que esto nos suceda o queremos revertirlo porque ya nos ha empezado a caer, los ejercicios, la rutina que te muestro en este vídeo te va a ser de mucha ayuda. Bien, pues como es habitual, esta rutina la voy a hacer con vosotros para que me podáis acompañar y que ya desde la primera vez que veáis este vídeo ya empecéis a experimentar, ya empezáis a obtener los beneficios que nos puede aportar. Esta rutina no te va a tomar más de 5 minutos al día y con que la hagas cada 2 o cada 3 días ya estarás viendo resultados muy rápido. Como esta rutina la vamos a hacer con nuestros dedos alrededor de los ojos, si lo preferís podéis aplicaros una crema hidratante, un aceite, para que así los dedos deslicen mucho más fácilmente. Empezamos con la rutina, amigos. Acompañadme, cuento con vosotros. Bien, mirad, el primer ejercicio. Los dedos anulares los colocamos en el párpado superior por debajo de la ceja y van a estirar de manera suave hacia arriba. Los otros dos dedos, corazón e índice, se colocan de manera relajada sobre la frente. Bien, mientras los dedos anulares suben la ceja hacia arriba, yo fuerzo un poquito y cierro el párpado, bajo el párpado. No ha de ser con fuerza, pero se ha de mantener el párpado bajado mientras yo subo las cejas hacia arriba. Y en este punto lo que voy a hacer va a ser mirar hacia arriba mientras mantengo el párpado cerrado. Esta postura la voy a mantener durante unos 15-20 segundos y después, cuando ya haya acabado este tiempo, descanso un instante, parpadeo, me relajo un momentito y lo volvemos a repetir otros 15-20 segundos. ¿Me acompañáis, verdad? Pues vamos a probarlo, ya veréis qué interesante. Dedos por debajo de la ceja, suben un poquito arriba, corazón e índice en la frente. Miro para arriba pero cierro los ojos, mantengo los ojos mirando arriba y calculamos, contamos unos 20 segundos. ¡A por ello! Descansamos, podemos quitar las manos, parpadeo, un instante, un momentito, uy, se nota cómo se trabaja, ¿verdad, amigos? Aquí hay trabajo. Vamos a hacerlo una segunda vez. Dedos bajo las cejas, subo hacia arriba suavemente, dedos corazón e índice en la frente, apoyados, miro hacia arriba y bajo párpado. Contamos unos 20 segundos aproximadamente. ¡A por ellos! Increíble lo que se trabaja con este primer ejercicio, ¿verdad, amigos? Resultados garantizados, ya lo veréis. Pasamos al segundo ejercicio. Para ello vamos a utilizar nuestros dedos índice y corazón. El dedo corazón lo colocamos en la parte interna del ojo y presionamos suavemente. El dedo índice en la parte, en la comisura, aquí, en la parte externa, y
estiramos un poquito suavemente hacia afuera. El de adentro sujeta, el de afuera estira suavemente. El ejercicio consiste en cerrar los ojos y, manteniendo esta postura y los párpados cerrados, vamos a llevar los ojos, la mirada hacia arriba, después hacia un lado, otra vez hacia arriba, hacia el lado contrario. Y esto lo vamos a repetir unos 20-30 segundos a un ritmo tranquilo, sin correr, que podamos ir arriba, a un lado, arriba, al otro, de manera tranquila, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Dedo corazón en la parte interna, presiono con suavidad, con cariño. Dedo índice en la parte externa, estira suavemente. Ahora, cerramos los párpados de manera suave y empezamos subiendo los ojos hacia arriba. Vamos hacia un lado, vamos hacia arriba, vamos hacia el otro y continuamos, amigos. Pasamos al siguiente, amigos. Vamos a colocar la yema de los dedos corazón en la parte interna, por debajo de la parte interna de la ceja. Los ojos los mantenemos cerrados, pero relajados. No se aprietan fuerte. Vamos a hacer lo siguiente. Presionamos con suavidad en esta zona, aquí por debajo de la ceja, y vamos a arrastrar la piel hasta el extremo externo de la ceja y a continuación subimos hacia arriba, hacia la sien. Algo que tenemos que tener presente es que no forcemos la frente, no subamos las cejas porque nos marcarán arrugas en la frente y eso pues no lo deseamos nadie. Ya os he dicho, aquí colocamos la yema del dedo corazón, arrastro suave la piel y aquí después tiramos hacia arriba. Y esto lo hacemos unas 12-15 veces. ¿Me acompañáis? Venga, vamos. Empezamos. Vamos a hacer ya el último de los ejercicios de esta rutina, amigos. Mirad, el dedo corazón de una de las manos lo llevamos al lado contrario y lo colocamos en la parte interna del ojo, lógicamente no sobre el globo ocular, sino presionando suavemente esta piel, sosteniéndola. Luego, con los dedos corazón e índice de la mano contraria, vamos a hacer lo siguiente. Primero cerramos este ojo, colocamos los dedos justo por debajo de la ceja, en lo que sería el párpado, y vamos a estirar de manera suave hacia la sien. Sostenemos la piel con el dedo corazón y con los otros dos dedos estiramos de una manera suave. Se siente el estiramiento, pero no lo hacemos de manera brusca. Y esto lo vamos a hacer unas 10-12 veces, primero en un ojo y después en el otro. ¿Me acompañáis? Pues vamos a ello. Venga. ¡A disfrutarlo, amigos! ¡Empezamos!
pasamos al otro. Dedo corazón, cierro el ojo, dedo índice y corazón de la otra mano. Empezamos. ¿Verdad que se siente el trabajo que hemos realizado, amigos? ¿Verdad que se notan tonificados los párpados? Hacedme saber en los comentarios cuáles son vuestras sensaciones. ¿Realmente habéis notado el trabajo? Y bueno, amigos, como ya es costumbre, como ya sabéis quienes sois habituales en el canal, pues cuando se acerca la parte final del vídeo, me gusta siempre recordaros que si el vídeo os ha gustado, os ha resultado interesante, útil, y si me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues a mí me estáis ayudando enormemente. Me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de vídeos con todos vosotros. Y ya para despedirme, definitivamente, pues lo hago como siempre, dándoos las gracias de corazón por estar aquí detrás, al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, realizando las prácticas junto conmigo, y que os espero, pues, de aquí a nada, muy pronto, en un vídeo nuevo. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos.